Hola a todos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con las presentaciones de la sección de capacitación del Desafío Jóvenes Recrees Team. Pues vamos muy bien, ha habido muy buena respuesta hasta la fecha. Tenemos bastantes miles de vistas, entonces pues se agradece que vean los videos, los compartan y cualquier comentario, cualquier duda o cualquier otra cosa que necesiten, por favor, háganosla saber. Tenemos ahorita una presentación muy interesante del área de manufactura, pero antes quiero platicarles que hoy en la tarde, no se les olvide estar con nosotros, Richard Delgado, que es el director regional de Oracle para toda Latinoamérica, Oracle Academy para toda Latinoamérica, nos va a dar un taller de desarrollo de videojuegos con una plataforma que tiene Oracle que se llama Greenfoot. Es una plataforma, digamos, muy, muy fácil, muy accesible, muy sencilla, para que ustedes puedan desarrollar ese tipo de videojuegos, pero también pueden mejorar sus presentaciones, puedes mejorar cómo ustedes presentan sus proyectos y eso pues, obviamente les puede servir bastante a la hora de presentar su proyecto y a la hora de que los jueces revisen su proyecto. Entonces, invitados hoy a las 4 de la tarde, por aquí nos vemos con Richard. Y, pues bueno, el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Gabriel. Gabriel Gil es un especialista de Flex y nos va a dar una plática orientada más a temas de manufactura, Lean Manufacturing y los temas más importantes o más relevantes que ustedes como estudiantes de bachillerato deben de saber referente a las manufacturas, plantas de manufactura y todo lo que se necesita allá. Entonces, me va a permitir un minuto para leer su currículum. Gabriel es especialista en ingeniería industrial y equipos para la industria electrónica de SMT, con 23 años de experiencia en la industria de manufactura. Actualmente es Business Excellence Senior Director en Flex América, puesto que ha desempeñado por 20 años. Anteriormente ha ocupado puestos directivos en otras empresas como Solectron, Nastil, Elec y Dovatron, todas de la industria electrónica. Gabriel es un agente de cambio que trabaja con la cultura de la mejora continua. De hecho, esta plática está muy orientado al tema de mejora continua y cómo mejorar procesos y cómo ser más eficientes por ese lado. Cuenta ya con 16 años liderando actividades y proyectos de mejora continua basados en las metodologías TOC y Sigma. Por ahí a lo mejor han escuchado esos temas. Ahorita Gabriel nos va a explicar perfectamente de qué se trata todo esto, para que les quede mucho más claro. Y esto lo ha hecho para compañías internacionales con más de 25 mil empleados en México. Entonces, pues bueno, ahora sí que Gabriel es un referente a nivel local y a nivel nacional en todos los temas de manufactura, manufactura avanzada y estrategias de manufactura. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar darnos esta plática y pues bueno, buenos días a todos. Gracias, Francisco. Gracias por la invitación a participar en este tipo de foros. Si bien es cierto, parte de mi vida la he pasado en procesos de mejora. Ahorita, pues, les voy a compartir básicamente mis experiencias. Hice una especie de compendio de la información que normalmente compartimos a los empleados de Flex. Y pues bueno, les voy a compartir mucho de lo que he aprendido en el día a día, con los procesos que hemos estado implementando. Si bien Flex es una empresa que se dedica a hacer productos o ensambles de productos electrónicos, es multinacional, tenemos pues básicamente compañías en todos lados del mundo. Es una empresa de más de 200 mil empleados y pues ya se imaginarán lo que nos lleva a nosotros a cómo hacer que 200 mil empleados, llámese labor directa, llámese labor indirecta, pues puedan desempeñar este tipo de conceptos que les voy a compartir. Voy a compartir mi pantalla.
Para iniciar con la presentación, y básicamente les voy a hablar en general de cuatro áreas: mejora continua, a lo que nosotros le llamamos Kaizen, y de ahí voy a partir un poquito sobre las metodologías de lo que yo llamo teoría de restricciones, le llaman TOC, los conceptos de Lean y Six Sigma. Pero en general les voy a dar una idea de cómo hacer mejora continua dentro de una organización, dentro de cualquier área de trabajo. Esto aplica también en sus casas, lo aplico yo también en mis actividades diarias, no nada más de la empresa. Y les voy a dar una idea para que puedan ustedes también iniciar con ese tipo de procesos que les puedan ayudar y que obviamente puedan contribuir en sus vidas. Algo importante que les quiero comentar también es, yo soy ingeniero y la verdad me ha servido muchísimo. Yo nunca me imaginaba en temas de ingeniería industrial o temas de electrónica. Yo soy ingeniero en electrónica, pues digo que iba a empezar a hacer mejoras, no entendía por qué, pero a lo largo del tiempo, pues bueno, me fui relacionando con este tipo de procesos y ahora pues eso es lo que desempeño. O sea, más o menos trabajo con aproximadamente unos 200 ingenieros en la República Mexicana y también en Estados Unidos, coopero mucho con plantas de China, de la India, de Europa. Y algo importante es que nosotros como mexicanos también tenemos la capacidad de trascender a lo largo de todo el mundo. Entonces, vamos a platicar un poquito de mejora continua, Kaizen. Pues todos se preguntarán pues, qué es Kaizen, a lo mejor ya algunos ya los han escuchado, pero déjenme partir por algo. Kaizen es mejorar algo. Si ustedes observan estas dos gráficas, la de la izquierda, cualquier producto que nosotros hacemos está asociado por un costo y obviamente pues tenemos una ganancia, ¿va? Eso da igual al precio. Muchas compañías trabajan en cómo dar un precio de un producto y un servicio. Algo importante es que muchas de ellas dicen, pues quiero tener más ganancias, pues tengo que aumentar el precio del producto. Pero muchos sabemos que en el mercado, pues no nada más es aumentar el precio, es al contrario, tenemos que bajar los precios. Pero también tenemos que subir las ganancias. Y pueden pasar dos cosas. Subir el precio, mejorar las ganancias, sin embargo, también están los costos de producción. Costos de producción asociados con costos de la labor, costos de las máquinas, costo de traer los materiales, costo de los materiales. Todo ese tipo de costos componen el precio de venta. Pero este concepto que ustedes manejan es un concepto que los va a sacar fuera de mercado. A la larga, ustedes saben, si ustedes pagan más por algo, es porque tienen un valor, obtienen un valor que ustedes están dispuestos a pagar. El cliente obtiene un valor, un producto que están dispuestos a pagar, pero siempre va a haber siempre la discusión de costo. ¿Cómo pagar menos para poder obtener el mismo producto? El modelo tradicional que nosotros manejamos dentro de las compañías es el que está aquí a un lado derecho. Nuestros conceptos se basan en cómo disminuir los costos de producción, no nada más de mantenerlos. ¿Cómo disminuirlos? Aquí si se dan cuenta, nuestros conceptos es cómo mantener el precio, pero subir las ganancias. Las ganancias están asociadas a bajar los costos. Pero los costos los enfocamos
a reducirlos en las áreas donde tenemos oportunidades, que ahorita lo voy a explicar. Entonces, básicamente lo que hacemos es buscar un modelo que nos ayude a estar, a tener más ganancias, no subir el precio de venta, pero disminuir los costos de operación, los costos de producción. Y por eso hacemos Kaizen. Imagínense, compañías que tienen 20,000 empleados, 30,000 empleados, tenemos que buscar que todos esos empleados que están operando estén pensando en Kaizen. ¿Y qué es Kaizen? Kaizen, de las dos palabras japonesas, Kai, es de modificar y cambiar, y Zen, de hacerlo bien, hacerlo mejor. Kaizen es mejorar algo. Y hay tres principios importantes, que uno se llama Muda, Mura, Mura and Muri. Esto, ahorita lo voy a explicar, y viene de conceptos japoneses. Nosotros no inventamos el hilo negro, no inventamos el agua tibia, simplemente usamos modelos que ya fueron probados por muchos años. Y les voy a comentar, muchos le llaman Lean, otros le llaman mejora continua, otros le llaman círculos de calidad, cualquiera. Yo creo que el concepto general es mejora continua y yo lo interpreto de la forma como se los voy a explicar. Primero que nada, para hacer Kaizen, yo parto de una necesidad. Así como que la necesidad es bajar los costos de operación, hay también otro tipo de necesidades. Imagínense que ustedes están en su casa y siempre quieren mejorar algo. Siempre buscan levantarse temprano, pero pues se hizo tarde porque algo no funcionó apropiadamente. Ustedes pueden hacer un Kaizen para asegurar que no se levanten tarde. También es la mejor forma de motivar, de hacer que la gente esté pensando en cómo mejorar. Siempre pensar en cómo mejorar el negocio, mejorar su vida, mejorar la forma de trabajar, mejorar el ambiente de trabajo. Todo esto se hace un sistema para poder asegurar que la gente participe, sea reconocido y hacerlos parte de la empresa, parte del ambiente, del ecosistema que estamos manejando dentro de la compañía. Algo importante también es, nosotros también tenemos muchísima competencia. Podemos tener competidores locales, podemos tener competidores nacionales. La verdad, les voy a ser sincero, para mí los competidores no están en México. Los competidores están en otros lados del mundo. Competimos con operaciones y no es una mala competencia. Digo, o sea, al final del día la competencia es buena, pero lo más importante es competimos con europeos, competimos con hindús, competimos con chinos, competimos con japoneses, competimos con estadounidenses, competimos con muchas áreas del mundo para poder mantener las áreas productivas dentro de México o dentro de Américas, dentro de toda la región, para poder darle valor agregado al cliente. Transformar un proceso para que sea más rápido, más fácil y más seguro. Eso también hacemos Kaizen. Y identificamos básicamente las oportunidades que están asociadas con el desperdicio, Muda, la variación, Muri, y la sobrecarga, Mura, y la sobrecarga es Muri. Voy a entrar un poquito a esto. Si bien no estoy tratando de darles una clase, les voy a dar más o menos un contexto de cómo alineamos todo ese tipo de necesidades sobre los diferentes métodos que existen. Y para esto, tan sencillo como observar, cuando yo tengo una necesidad, pues básicamente traemos una necesidad en cualquier operación. Y esa necesidad de poder resolver algo, por ejemplo, que no estamos dando la demanda del cliente espera, o no está saliendo la producción, pueden ser diferentes tipos de situaciones, ¿no? Que no estamos competitivos en costo. Yo
asocio todo esto con un arbolito. Y muchas de estas situaciones, para entenderlas, buscamos, pues como le llamamos aquí en este mercado, primero identificar las cosas que están a nivel de piso. En inglés le llamamos low hanging fruit. Y esto, pues lo primero que observamos es situaciones de restricción. Les voy a dar un ejemplo, básicamente, que cuando hablamos de teoría de restricciones, pues, ¿a qué se refiere, va? Muchas cosas son tan sencillas de resolver que simplemente son parte de las situaciones que viven día a día. A veces, cuando queremos resolver algo, simplemente a lo mejor la gente no está comunicada, no está enfocada, traen paradigmas de que, pues, ellos siempre lo han hecho así. Y situaciones que son muy sencillas de observar, o sea, que pues no entramos temprano al estar proveyendo los recursos, o que no es prioridad este tipo de producto, muchas situaciones de esas. Después vienen lo que son las frutas, las situaciones en donde vemos frutas que están al alcance de la mano, y ahí usamos los conceptos de Lean. Y Lean, pues básicamente los asocio con la reducción de desperdicios. Son básicamente situaciones que nosotros interpretamos, ya haciendo un poquito más de análisis, interpretamos las situaciones en las operaciones en base a tiempos de ciclo, estandarización y consistencia, métodos de cómo hacer un proceso más simple. Y les voy a platicar un poquito también más adelante acerca de eso. Después viene algo que le llamamos frutas que están un poquito más arriba, son más difíciles de alcanzar, requieren un poquito más de análisis, un poquito más de enfoque, de estar jugando con muchas, muchas variables. De hecho, Six Sigma yo lo asocio más con el control de las variables de un proceso. Imagínense que pues traemos un tipo de problema ya asociado a un producto, y este producto pues obviamente pues está integrado de muchas partes, pero el resultado de este producto no es el más satisfactorio. Sin embargo, vemos que hay muchas variables que pueden estar afectando la calidad de los productos. Ahora, aquí el tema es, pues, ¿cuál es la variable que vamos a controlar? ¿Qué es lo que vamos a solucionar? Y es donde empezamos a usar otro tipo de metodologías para poder entender cada una de esas variables y cómo se representan en este producto. Y de ahí identificar cuál es la variable que me puede estar causando ese tipo de problemas. Entonces, como les decía yo, hay diferentes tipos de situaciones. Les voy a hablar un poquito de cada una de ellas. Pero la más arriba, imagínense que ustedes compraron un celular, ¿no? Y dentro de este celular, pues obviamente al principio ven que a veces los celulares, un celular llega al mercado, y lo primero que hacen cuando es un Apple, pues realmente a veces tardan en llegar al mercado porque pues tratan, hay muchas situaciones que hay que resolver para poderlas poner en el mercado. Muchas de ellas se constituyen desde la planeación de cómo llega al mercado este producto. Número dos, cómo hacer que sea más productivo. Número tres, muchas veces, a veces algún producto no se ha dado cuenta que traen algún tipo de anomalía, algún tipo de fallas, pero no se dan cuenta hasta que están a lo mejor dentro del mercado. Y número cuatro, muchas veces no se han dado cuenta que ese producto lo quitan del mercado y sale otro producto renovado. Este es el último eslabón dentro de la cadena en donde nosotros vemos que ese tipo de problemas se resuelven de otra forma, se resuelven ya en el diseño del producto. Entonces,
Muchas veces, generación tras generación, los productos se van mejorando y van aplicando diferentes tipos de metodologías. La última de ellas es estar trabajando en el diseño, cómo hacer diseños de productos que puedan evitar tener ese tipo de problemas. Y eso normalmente se constituye desde que estamos nosotros conceptualizando. Si se dan cuenta, algunos teléfonos que están en el mercado están ya corriendo, pero ya hay otros teléfonos que están siendo mejorados, están mejorando su diseño para poder evitar todo este tipo de situaciones a lo largo del tiempo en que se va a conceptualizar este producto. ¿En dónde aplicamos Kaizen? Kaizen se aplica en la manufactura de los productos. Kaizen se aplica en las oficinas. O sea, pueden hasta haber procesos administrativos que se pueden mejorar. Independientemente de entender cómo llegamos a esa situación, pero hay muchos procesos que se pueden mejorar y se pueden aplicar ese tipo de metodologías. En el área de materiales, de cómo reciben los materiales, cómo los traemos, la logística, si viene marítimo, aéreo, terrestre, todo ese tipo de conceptos se puede estar analizando y viendo las mejores opciones de cómo mejorar y cómo bajar el costo. Eso también se hace Kaizen. En áreas de campo, desde las infraestructuras que se convergen en las empresas, las situaciones de lo que hacen que una empresa sea sostenible, la gente también puede estar haciendo Kaizen, asociado a cómo bajar costos, cómo mejorar su sistema, cómo hacerlo más predecible, y situaciones como esas. Entonces, en general, podemos aplicar Kaizen en cualquier lado. Como les comenté en un principio, también puedo hacerlo en casa. Algo que yo aprendí, de hecho, muchos de estos conocimientos que tengo tienen de origen japonés. Gemba, Genbutsu, Genjitsu. Y algo interesante de todo esto es entender cualquier problema que tenemos, entender la situación. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando hay un problema, pues es más práctico entender cuál es la situación que llevó a ese problema. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué tipo de producto estoy hablando? Que es Genbutsu. Y en el tiempo real. Por ejemplo, si yo tengo un problema, debo de ir a la planta número 10. Debo de estar observando cuál fue la situación que los llevó a eso, qué tipo de producto estoy, tengo que tocar el producto, tengo que verlo. Pero, pues imagínense, estas empresas trabajan 3 turnos al día, 7 días a la semana, y muchas veces tengo que entender el lugar real, dónde se originó ese problema, con quién. Una vez entendiendo estos 3 elementos, puedo decirles que el 60% del problema ha sido solucionado, simplemente con entender, simplemente con aplicar las 3G, Gemba, Genbutsu, and Genjitsu. Y les voy a dar un tip. Aquí con esto, se van a preguntar por qué tiene Gemba con N. Van a decir, ah, este cuate pues tiene falta de ortografía, ¿verdad? Bueno, el secreto aquí es, Gemba es una palabra en japonés, pero en japonés realmente no usamos el castellano. Sin embargo, algún día me dijo un japonés, Gemba, y lo hice y lo puse con M, pero con M, yo lo puedo pronunciar con M, Gemba, y está mal dicho en japonés. Si yo lo pronuncio Gemba con M, está bien dicho en japonés, nada más que acuérdense que en japonés no existe castellanos, usan todos sus símbolos para poder ellos transmitir la forma en cómo se escucha esa palabra. Entonces, grábenselo, algún día se los voy a preguntar cuando los vea por aquí
en Flex. Nosotros usamos un sistema para poder analizar un problema. Problemas, ya vamos a empezar a entrar un poquito más en complejidad. Y usamos lo que le llamamos plan, do, check, and act. Cuando tenemos un problema, muchas veces la gente categoriza los problemas de diferentes formas. Y muchas veces yo les pregunto, a ver, ¿qué es lo que quieren resolver? ¿Qué es lo que quieren realmente mejorar? Y buscamos hacer un acuerdo, ¿cuál es el plan que queremos hacer? Una vez que identificamos el plan, nos vamos con el hacer. Empezamos a generar ya toda la situación, empezamos a levantar la información para poder asociar un plan de acción y definición de los targets que necesitamos lograr. Al mismo tiempo, vamos a estar buscando qué vamos a verificar. Obviamente, a una acción hay una reacción. Y esa reacción la tenemos que ver si realmente hubo un resultado. Y con eso buscamos las conclusiones y los resultados. Entonces, jugando con este ciclo, podemos nosotros enfocar a resolver lo que la necesidad del negocio requiere. Entonces, esto es un método que nos ayuda a poder reforzar o poder acordar qué es lo que vamos a resolver dentro de un problema en un área, empresa, oficina, lo que sea, manufactura, lo que sea. Les voy a compartir un video ahorita para poder entender qué es Kaizen. Y de ahí voy a platicar un poquito acerca de eso. Pues aquí están viendo, observando una persona que está haciendo unos pasteles. Y dirán, bueno, pues ahora este cuate hace electrónica, pero pues le estamos dando un video de pasteles. Y pues aquí, a final de cuentas aplica, ¿no? Así como podemos hacer un ensamble de producto electrónico, pues también aquí pueden observar cómo hacen un ensamble de un pastel. Y cómo la persona le aplica un betún. Ahí les pusimos un relojito para que vean cuánto tiempo se tarda en ponerle el betún. Le pongo el antes, before, para que puedan observar cómo se hace antes de hacer un Kaizen. No, le está pidiendo el betún, aquí vean, observen la mano, cómo está girando la mesita y con su espátula está poniendo el betún y le ponen el pastel, acaba el pastel. Aquí podemos observar que este ciclo de proceso tiene toda la materia prima, tiene las herramientas, tiene todo en un área de trabajo. Sin embargo, se tardó un minuto. ¿Sabes? Aquí lo que hacemos es representar todos los pasos de lo que hace esta persona. Todavía estamos en before. Y ahí se van a dar cuenta que el minuto pues se fue hasta esta línea negra con los diferentes pasos. Y empezamos a identificar los tiempos de ciclo de cada una de estas estaciones. Y observamos que dentro de este proceso empezamos a ver cuáles son los tiempos más largos y qué podemos hacer al respecto. Algo que me gustaría que ustedes también identificaran aquí, esta línea roja
es lo que se espera que haga esta persona para poder cumplir con una demanda. Y si se dan cuenta, pues se tardó un poquito más, ¿verdad? De lo que se esperaba que hiciera. Pero ¿qué tenemos que hacer aquí? Le decimos que a esta persona que lo haga más rápido, que se esfuerce más, que se concentre más. La verdad, eso no es lo que buscamos. Tenemos que buscar cómo hacerle la vida más fácil a las personas que trabajan. Mismo esfuerzo, pero tenemos que buscar cómo nuestros métodos nos ayuden a mejorar ese tipo de situaciones. Ahí se identifican los Kaizens. Y ahora observen dos cosas aquí, dos Kaizens. Es el mismo proceso, está poniendo el betún. Sin embargo, ya le puso, antes en el otro video le había puesto el betún con esta espátula, ahora puso una grulla, famosa grulla. En el cual, si se dan cuenta, ahora gira automáticamente. ¿Vieron cómo limpió la espátula girando esto? Pues hizo dos Kaizens aquí. Estos Kaizens, vemos la misma gráfica y observen ahora lo que pasó. Esta es la misma línea roja de lo que se esperaba. Y hubo dos mejoras en el cual ayudaron a hacer más corto el tiempo. Se esforzó más el operador. Se cansa más. Pues no, ¿eh? Simplemente mejoramos el método de trabajo. Se hizo Kaizen, mejorar la forma en cómo están haciendo las actividades. ¿Sale? Y si se dan cuenta, ahora para poder hacer el trabajo estandarizado, se les marca la secuencia de cómo hacerlo, cuántos pasteles al mismo tiempo y en qué tiempo se debe de hacer. Y con eso aseguramos de que las siguientes operaciones lo hagan de la misma forma y podamos tener repetibilidad en las operaciones. Ahora déjeme cambiar otra vez a la presentación. Un poquito de paciencia, ando un poquito familiarizándome con este sistema. Y les voy a platicar un poquito de teoría de restricciones. Básicamente, ahora, en teoría de restricciones, lo que les quiero decir es, acuérdense que era lo que eran todas las frutas que están a nivel piso, ¿no? Cuando tenemos un problema, normalmente lo que hacemos es entender qué tipo de restricciones hay. Y restricción es cualquier cosa que evita que un sistema logre un elevado desempeño con respecto a su meta. Normalmente este tipo de situaciones son muy obvias. Muchas veces, pues digo, cuando queremos nosotros dar más capacidad o más producto, primero tenemos que entender qué capacidad hay están entre los procesos y las máquinas. Puede ser que una máquina sea lo que llamamos aquí cuello de botella. Y ese cuello de botella, pues esa va a ser básicamente la restricción que vamos a tener primordial. O puede darse el caso que tengamos un problema de proceso muy obvio
en el cual no esté dando las salidas porque posiblemente no están alimentando a las máquinas, ¿verdad? Puede ser algo también más básico, que la gente no está ahí, o que le falte herramental, ¿no? O particularmente que las máquinas estén dando muchos problemas, ¿no? Hay ciertas situaciones que requieren enfoque. Y obviamente de estas no tengo que hacer ninguna metodología particular, ningún análisis, ningún estudio, es muy, muy fácil de ver. Y obviamente pues es cuestión nada más de generar acción para poder corregir ese tipo de restricciones. Pero no todo el problema está resuelto. Hay más cosas que tenemos que entrar. Y acuérdense, las frutas que están abajo son las primeritas que uno puede tomar y resolver. Puede uno levantar esas frutitas. ¿Sale? Lo más importante de esto es, dentro de restricciones, teoría de restricciones, lo más importante es identificar si hay un cuello de botella, hay algo que está haciendo que no esté logrando lo que yo espero. Y el cuello de botella normalmente no puede ser el personal, no puede ser el proceso. El cuello de botella normalmente siempre lo enfocamos a las máquinas. La máquina normalmente siempre puede ser el cuello de botella. Y en base a eso tenemos que resolver ese tipo de situaciones de teoría de restricciones. Las etapas de la teoría de restricción, en forma general, es identificar la restricción, como les decía, ver. Tenemos que explotarla, cuál es el cuello de botella. Subordinar todos los demás. Básicamente, como si tengo un problema con el cuello de botella, pues hay que asegurar que el cuello de botella pues no pare, ¿va? Estemos poniendo la atención a aquellas situaciones que ¿cómo se llaman? Que estén asociadas a eso y resolverlas de forma inmediata. Eso no hay que esperar, hay que resolver de forma inmediata. El punto número 4 es anticipar. Muchos de estos problemas que nosotros vemos es porque no los anticipamos. Y algo importante de anticipar es planear. Entonces, a veces cuando dejamos de planear, pues generamos situaciones que no esperamos y nos agarran por sorpresa. Lo más importante es planear. 2 es elevar. Aquí algo también interesante es, muchas veces la gente tiene que saber, o nosotros tenemos que aprender, cómo le llamamos escalar o avisar, cómo levantar ese tipo de situaciones para que se puedan tomar decisiones más rápido y poder quitar una restricción. Cómo buscar el foro adecuado para que se puedan comunicar con las gentes que puedan tomar decisiones y poder anticipar, poder planear. Por ejemplo, si me falta personal, cómo conectar al departamento adecuado para que pueda ayudarnos a resolver más rápido ese tipo de situaciones. ¿Sí? Y obviamente, si no nos podemos anticipar, tenemos que buscar una inercia que se convierta, esa inercia tenemos que asegurar que la vamos manejando a lo largo de los demás procesos para que después nos vayamos a la siguiente restricción y así buscar desarrollar ese tipo de mecanismos que pueden ayudarnos a resolver ese tipo de problemas. Entonces, en forma general, la restricción es algo sencillo que podemos nosotros visualizar y cerrar la acción lo más pronto posible. No es tan complicado, sino simplemente es un tema de identificar, enfocar, planear, incluir a las áreas que pueden ayudarnos a resolverla más rápido y obviamente ir atrás de cada una de ellas. ¿Vale? Si se dan cuenta aquí, quise ponerles un ejemplo básicamente como dentro de teoría de restricciones, buscamos cómo un área de operaciones esté trabajando en un ritmo de trabajo. Aquí tenemos un maestro que está asegurándose de que está coordinando cada uno de los músicos para que puedan tener una buena música. Es
¿Cómo manejar un ritmo en una línea de producción y que todos estén trabajando tanto, en este caso, por las personas que están tocando la música, que los instrumentos estén bien, que las partituras estén bien, que esté planeado qué van a tocar, todo ese tipo de cosas? Y hay varios métodos que nosotros buscamos también identificar dentro de las operaciones para asegurar que podamos tener este tipo de sincronías en las operaciones. Lean, vamos a hablar un poquito más de Lean. Lean, estas iniciativas nacieron en los años 50 en la empresa de Toyota. Los autos de Toyota son los líderes en ese tipo de metodologías. En Japón no van a escuchar que le llamen Lean, le llaman Kaizen. Y usan diferentes tipos de métodos para poder asociarlos con Kaizen. Ahorita les voy a dar nada más básicamente el concepto básico. No, o sea, yo creo que, digo, observen y los que les guste o los que les interese las partes de ensamble de automóviles, es bien interesante escuchar la historia de Toyota y cómo se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Su objetivo es hacer los productos con mejor calidad y reduciendo los costos. Imagínense los costos en Japón. Todos tienen la idea de que Japón es muy, muy caro, la labor es muy, muy caro. Sin embargo, ellos generaron procesos que son competitivos a nivel mundial. En términos de labor, básicamente buscan cómo hacer herramientales, metodologías para asegurar que tienen un costo bajo en la operación de ensamble de automóviles. Y para eso hicieron mucho Lean, mucho Kaizen. Y se constituye básicamente de un sistema. Este sistema tiene como fundamento Value Stream Mapping, que es básicamente mapeo de todo el sistema. Mapean todo el sistema desde entradas, salidas de producto, cómo entra con el cliente, cómo sale de los proveedores, cómo constituyen los materiales. Hacen análisis exhaustivos de cómo mejorar todo el mapa de valor del concepto que ellos desarrollan. 5S es un sistema básicamente en principio de limpieza, de mejora, de imagen. Todo lo tienen ordenado. Supermercados es básicamente la base de cómo administran el material. SMET, Single Minute Exchange of Die, básicamente son cambios de modelo de uno a otro entre sus líneas de producción. ¿Cómo administran la siguiente base? ¿Cómo administran todas las secuencias de producción, de sistemas de jalar? ¿Cómo administran todo lo que son sus órdenes de trabajo? Todo esto está conceptualizado en Level Loading, Heijunkan Sequencing. Tiene dos pilares. Uno está constituido entre Just in Time, cómo llegar, cómo hacer todo justo a tiempo, y tiene un concepto primordial de usar los sistemas de jalar, One Piece Flow, y en base a Takt Time. Takt Time es un concepto, no es un Cycle Time, es básicamente lo que recordaba en el otro slide que le pusimos la línea roja, es lo que espera tu cliente que estés dando, cada cuántos minutos estés dando este producto. Jidoka es un sistema básicamente de parar por cualquier anormalidad. Es el sistema que está puesto en los principios básicos de mejorar la calidad de los productos. Obviamente hay un sistema asociado con esto, no nada más es parar por cualquier anormalidad, sino es también un sistema de cómo reaccionar ante todas las situaciones que se van asociando a las líneas de producción. Todo esto constituye el sistema de producción de Toyota. Nosotros usamos mucho este sistema. Y Lean, nuevamente, el enfoque
es eliminar actividades que no generen valor o que no agreguen valor en los procesos. Pero, ¿qué es valor para lo que es el cliente? Es bien sencillo, valor es lo que el cliente está dispuesto a pagar. Y lo contrario de labor es de valor es el desperdicio. Entonces, Lean, asócienlo, está asociado a eliminar el desperdicio y obviamente a quitar todo aquello que el cliente no está dispuesto a pagar. Dentro de los tres MUS tenemos Muri, Mura and Muda, desperdicios. Lean lo podemos asociar con la eliminación de desperdicios. Mura lo puedo asociar con variabilidad, lo que es Six Sigma, y Muri con la sobrecarga. Muri, pues básicamente a veces sobrecarga es. Está asociado todo aquello que, digo, a veces se dan cuenta, tenemos una especie de demandas altas, todo lo queremos asociar con, pues ahora sí que exijan más, hagan que esto se sobrecaliente, y ese es un tema que también tenemos que manejar. Hay ciertas capacidades y alcances dentro de las operaciones. Tienen alcance, que los pueden sobrecargar, sí, sin embargo, es un tema de capacidad. Tenemos que buscar cómo partimos hacia incrementar las capacidades para poder procurar con ese tipo de demandas. Muda es la eliminación del desperdicio. Yo ahorita les voy a decir básicamente de qué se trata. Siete desperdicios, que es lo que comúnmente en el mercado se maneja. Sobreproducción. Estar sobreproduciendo algo que no vamos a vender, sobre inventario, estar inventariados de algo que no necesitamos, movimientos innecesarios, esperas, transportes excesivos, a veces ponemos transportes de más, pueden ser manuales, pueden ser de diferentes formas, sobre procesamientos, que a veces estamos procesando el mismo producto varias veces, defectos. Y lo más importante que ahora está es seguridad, que obviamente también es parte de un tema de las mudas y habilidades de personal. Algo que también quería yo comentarles, que también en Lean vemos mucho la situación de las 5 S: seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y lo más importante es sostener. 5 S está asociado a tener organizaciones de forma organizada, ordenada y limpia. Muchas veces, pues lo que nos dicen, ¿verdad? Primero, pues ordenen su casa para entender cuál es el problema realmente de eso. Entonces, este es un principio básico. Primero tenemos que ordenar que todo esté organizado, ordenado, limpio, para poder entender cuál es el problema real. Y no se dan cuenta que dentro de todas las situaciones hay mucho desorden y no saben ni por dónde empezar. Empecemos por organizar, ordenar y limpiar. Y después, ¿cómo hacer que la gente se sostenga y se mantenga? Six Sigma es un símbolo griego, matemático. Básicamente todo el mundo lo usa para poder hacer algo, para poder medir, tener una referencia de medición, una visión de dónde nos gustaría estar. Un método para una alta calidad. Esto se requiere, acuérdense del arbolito, se requiere ya para otro tipo de situaciones más complicadas. Una meta que se quiere lograr, que sea cuantificable, una forma de trabajar más analítica y normalmente, dentro de esta campana de Gauss, que ahorita no es de mi interés que lo entiendan, básicamente lo que se espera ya para este tipo de metodologías es eliminar los defectos, que los defectos sean cero.
En este caso personal, una forma de analizar Six Sigma, entender Six Sigma, es que cualquier producto que manejemos pueda tener 3.4 defectos por el millón de unidades. 3.4 defectos por millón de unidades. Y déjenme decirles dónde se aplica Six Sigma. Por ejemplo, imagínense que están haciendo un juguete que vale 3 pesos. Simplemente compran el juguete y pues de cada 10 juguetes, pues normalmente a veces sale uno o dos malos. No pasa nada. Es un juguete al final del día. ¿Vale? Ahora imagínense que van a construir un avión y que de esos 10 aviones, 2 aviones salgan malos. Imagínense lo que va a pasar. En la industria automotriz, la industria aérea, aplican mucho ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no se pueden dar el lujo de tener errores. Y se requiere mucho de este tipo de metodologías para entender los problemas, los defectos, pero no se pueden dar el lujo de tenerlos en mercado. Y aplican este tipo de metodologías para poder asociarlos y entender cómo evitarlos. En este caso, lo más importante es cómo evitarlos. La variabilidad. Aplicamos situaciones. Pues el objetivo, por ejemplo, aquí es poner todas las flechitas dentro de este centro. El objetivo es que todas las flechitas queden en el centro. Pero cuando hablo de variabilidad, es que se dispersen todas estas flechitas y podamos entender que traemos muchas cosas por el cual no pudieron darle al centro. Tenemos muchas variables que pueden estar asociadas a esa dispersión, desde el dardo, la persona, cómo lo tomó, muchas variables. Esto es lo que hace Six Sigma, entender todas esas variables y llevarlas a un punto de control para que puedan estar siempre entrando a este objetivo que tenemos. Y por el otro lado, aquí ven lo mismo, pero puede ser que esté descentrado esto. Y eso también hay otro tipo de análisis para poderlos llevar al camino donde a nosotros nos interesa. Entonces, hay situaciones que tienen muchas variables en el cual no nos ayudan a que sea centrado este tipo de objetivos. Y eso nos ayuda Six Sigma para poder identificar todo ese tipo de cosas y ponerlas en control. Estas grafiquitas, pues obviamente nos dicen que pues es otra forma de graficarlo, pero nos dicen cómo analizar este tipo de situaciones y ver cómo controlamos las variables. Otra vez, en este caso, pues la persona que tiene el dardo, si el dardo tiene las alitas adecuadas para que pueda tener menos variabilidad a la hora de que se vayan al centro. Podemos entender la forma como lo toman, cómo la persona lo avienta, cómo controlamos todo ese tipo de situaciones y después asegurar que todo sea repetible para que puedan asegurar que siempre estemos dándole al centro. En forma general, esto es lo que les puedo decir de Six Sigma. Algo a considerar es, buscamos que nuestra área de ingeniería sea, no estemos platicando, sino realmente tenemos que ejecutar todo en Kaizen, abrir la mente para hacer Kaizen. Muchas gentes a veces nos encontramos de que no quieren hacer la mejora porque así están acostumbrados a hacerlo toda la vida. Sin embargo, tenemos que estar pensando siempre cómo mejorar. Lo más importante de Kaizen es intentar hacer cambios, pero siempre van a tener, lo peor que puede pasar es que se equivoquen, pero lo importante es corregir. Y lo más importante es apuntar a la calidad de los productos, a mejorar la cantidad o mejorar el tiempo. En forma general, esto es lo que tengo para ustedes. Si tienen alguna pregunta, pues estamos a la orden. Muchas gracias, Gabriel. ¿Listo? Sí, estoy en mute. Muchas gracias, Gabriel. Excelente. Ahora sí que
bastante claro la explicación de cómo se trabajan todos estos sistemas y estas metodologías ahí en el área de manufactura. Perfecto. Por aquí estoy revisando los comentarios de los chavos. Y más que preguntas, hay algunos comentarios buenos al momento. Y aquí la pregunta que yo te podría dar, Gabriel, es, ahorita que los chavos están desarrollando su proyecto, ahorita que están haciendo y estructurando su proyecto y el proyecto con el que van a concursar en el desafío, ¿qué sugerencias o qué recomendaciones les puedes dar de aplicar ese tipo de metodologías en el desarrollo ya específicamente de su proyecto o en el desarrollo de sus investigaciones o en el desarrollo de sus ideas? No sé, ¿qué recomendaciones así puntuales les podrías dar para que ellos lo consideren y lo puedan aplicar más directamente? Número uno, como les comentaba ahorita en la plática, primero tenemos que entender cuál es la necesidad, qué es lo que quieren resolver. Uh-huh. ¿No? Digo, vamos partiendo de en dónde quieren aplicar ese tipo de mejoras. Uh-huh. Ahí les di un poquito de PDCA. Yo creo que lo primero, lo más importante es estructurar cuál es el plan y cuál es el objetivo. Okay. ¿Sí? Y de ahí ustedes van a tener la necesidad de aplicar diferentes tipos de mecanismos. Entonces, lo primero que siempre partimos es qué quieren resolver, cómo lo defino, y ahí se van a tardar un ratito, ¿no?, en definir qué quieren hacer. Pero es parte de hacerlo un trabajo en equipo, buscar también asesorías con sus profesores que les ayuden a conceptualizar ese tipo de cosas, y de ahí van a partir y van a entender de qué es la necesidad. Y van a buscar ahora cómo resolver esas necesidades. Y hay muchas metodologías, les quiero despertar ahí un poquito, que se metan más a entender este tipo de metodologías, cómo resolvieron las situaciones otras industrias, otras áreas, y les va a ayudar mucho en estructurar su proyecto. Muy bien. Mira, por aquí tenemos un comentario que dice, ¿hay oportunidades de educación dual o de prácticas profesionales con ustedes para técnicos en electrónica ahí en Flex? ¿O qué recomendaciones puedes dar? Fíjate que como técnicos en electrónica, no per se, así como, mira, déjame te platico de otra forma. Nosotros tenemos un programa de becarios dentro del sistema de estudios medio superior, licenciaturas. Tenemos un programa de becarios. Digo, yo insisto mucho, jóvenes, busquen estudiar en una universidad. Hay programas en donde los chavos que son pasantes vienen a hacer sus prácticas aquí a la empresa y ellos automáticamente aprenden haciendo. No hay compromisos, simplemente están buscando que se vayan metiendo dentro del ramo. Aquí es una situación de ganar-ganar. Nosotros vemos aquí a los muchachos que vienen a prestar sus servicios, vienen a entender y automáticamente nosotros vemos quiénes son los que realmente tienen ese potencial para poderlos llevar a lo largo de esta carrera, ¿va? De esta carrera de la industria de manufactura. Entonces, yo los exhortaría mucho a que busquen estudiar. Hay muchas oportunidades dentro de ya ahorita ya hay muchísimas oportunidades de agarrar una carrera. Pueden agarrar un trabajo técnico y de ahí pueden seguir. Aquí hay muchos programas también de estudios, pero yo lo dejaría más en busquen hacer el último esfuerzo y acabar una carrera universitaria.
Perdón, nos caímos en la conexión. Ok, ¿me escuchas? Sí. Sí, Gabriel, gracias. Aquí ha estado muy inestable la conectividad estos días y hoy, de plano, estamos muy mal. Pero bueno, bueno, gracias, Gabriel. Ahora sí que muchas gracias por todo tu apoyo. Ahí disculparás la caída, pero bueno, aquí la red nos las jugó ruda. Pero bueno, de todos modos, muchísimas gracias por tu colaboración. Por aquí tenemos participación de la gente. Pero, pues bueno, no hay preguntas específicas, pero pues bueno, ahora sí, por tiempo, muchísimas gracias por tu apoyo, Gabriel. Gracias por estar con nosotros. Por acá les dejamos nuestro correo electrónico para cualquier duda, cualquier comentario, poder seguir trabajando con ustedes y cualquier cosa más que se requiera, con mucho gusto vamos a seguir en colaboración. Entonces, Gabriel, muchas gracias por tu apoyo, gracias por tu tiempo. ¿O algún mensaje final para cerrar la transmisión? Francisco, muchas gracias. La verdad me siento complacido poner mi granito de arena y obviamente darles un mensaje a toda la comunidad estudiantil. Yo creo que lo que para mí me satisface es compartirles mis experiencias y obviamente seguir cómo levantar la industria mexicana. Somos muy buenos, pero tenemos muchas oportunidades todavía de capacitarnos. Y aquí el reto importante para todos y cada uno de nosotros es cómo llevamos nuestras capacidades a los límites de nivel mundial. No es México nada más, a nivel mundial, cómo competimos con europeos, cómo competimos con los diferentes mercados que existen en el mundo. Somos muy buenos, somos mejores, simplemente es un tema de cómo nos seguimos capacitando y cómo compartimos las mejores prácticas que existen en el mercado. Gracias, gracias por su atención. Y Francisco, muchas gracias, les agradezco mucho y estamos a la orden. Cuando ustedes gusten, estamos a la orden. Excelente, Gabriel. Pues ahora sí que completamente de la mano de ustedes y de la mano de su experiencia, podemos seguir haciendo mejor y más y mejores proyectos. Pues chavos, no me queda más que agradecer su presencia el día de esta mañana y les recuerdo que hoy por la tarde continuamos las presentaciones. Tenemos por aquí, hoy en la tarde a partir de las 4 de la tarde, son 2 horas, de 4 a 6 de la tarde, tenemos un taller de desarrollo de videojuegos con la plataforma Greenfoot de Oracle. Richard Delgado va a venir a presentarnos ese taller. Son plataformas muy sencillas y creo yo gratis o baratas para poder para poder desarrollar videojuegos y principalmente que ustedes estos conocimientos lo apliquen a sus proyectos y puedan mejorarlo. Por aquí una pregunta que dice: ¿cuándo le entrega el portafolio de proyecto? En estos días, de hecho, ya ayer hicimos la primera prueba y en estos días, hoy, mañana más tardar, ya vamos a liberar la herramienta donde ustedes van a subir su portafolio. Estamos ya en los últimos detalles para que ustedes puedan empezar a subir sus portafolios. Y sí, como les comenté ayer, les vamos a agradecer que los portafolios que ya estén listos nos los vayan presentando, por favor, porque ya tenemos todo un escuadrón de jueces que nos van a ayudar a revisar los portafolios. Y entre más rápido lo recibamos, pues mejor y más tiempo tenemos para revisarlos. Entonces, pues sí, se los voy a agradecer. Seguimos al pendiente con ustedes. Nos vemos hoy a las 4 de la tarde. Que tengan buen día.